Arena. Quédense con nosotros en EA Sports porque lo que se viene será un partido fantástico en condiciones ideales. Soy Fernando Palomo y estaré al lado de Mario Alberto Kempes. No estamos compartiendo micrófono porque él tiene el suyo, tengo el mío. Hay mucha expectativa en la previa de este encuentro. Será un partidazo. Bueno, la verdad que lo que hemos visto de estos dos equipos nos hace pensar que la propuesta de los dos va a ser muy interesante. Así que veremos a ver quién gana. Y ahora que quiere meterse por la banda. Picó el balón. Lo vio al arquero adelantado y la quiso cucharear. Habrá que practicarla más durante la semana. Interceptando el pase. Tiene chance con este de generar peligro. Puede ser buena. ¡Ay, lo hace! ¡Gol! Arranca con todo el partido. Un tanto rápido para que comencemos a gritar temprano. La verdad que esta jugada tenía que terminar en gol, ¿eh? Por el juego que está desarrollando ofensivo este equipo, no hay quien lo pare. Y es que seguimos con el partido 1-0. Qué bien que pasa en la pelota. Se va la pelota por el fondo, nos vamos al córner. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Y continúa por el costado. Hay tiro libre después de esta falta. Uy, de la que acaba de zafar. Estaban ya para sacarle la tarjeta. Solo le dijeron que esto no se repita. Pase corto. Han dejado pasar una posibilidad. Ahora la pelota saldrá desde el fondo. Y por ahora sigue con la pelota. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Cuidado que hay peligro. Avance en carrera con la pelota controlada. Esta puede ser. Ahí está. Ni con un lazo lo pueden agarrar. Una carrera impresionante. Está solito para marcar el gol. Y por ahora el marcador está 2-0. Le han prohibido pasar nomás. Le ha salido bien, no se detiene el juego en campo enemigo. Ahora la tiene el otro equipo. Ahí transporta la pelota y en terreno rival. ¡Ojo que le pega! Se tiró bien ahí el arquero. La va a dejar ahí cerca. Tapado muy bien esa pelota. A veces los números, Fernando, no engañan, ¿eh? Esto puede ser una goleada, señores. Corta el centro. El remate que sale muy fácil. Este equipo que juega en su campo con serenidad a la espera de otra oportunidad. Decide cambiar de vereda, va por dentro. ¡Aquí entró! ¡Gol! Y esto me parece ya irremontable. Por eso lo habían dejado solo. Pelota en profundidad, la velocidad del jugador.
y encima termina en gol. Y con el tiempo que falta en el partido, esto me parece que va a ser una goleada monumental. Bien, como supera y se va al ataque. Ahí se viene. Cuatro goles le están clavando de diferencia. Esto me parece como para que el otro equipo apague la luz y se vaya, ¿no? Y esto que no va a terminar todavía. 4-0. Un minuto de tiempo adicional. Entretiempo en este partido. Se ha terminado el primer acto. Ahí se viene ya la segunda parte del partido y nos ponemos las pilas. ¿Podrán crear algo ahora que tiene la pelota de nuevo? Bien bloqueado eso. Buena respuesta de los guantes. Tiro de esquina justo al corazón del área. Si este entraba, habríamos dicho que era un golazo, pero no. Sí, pero la verdad es que no estuvo ni cerca. Lleva la pelota bien en zona de ataque. ¡Gran pelota! ¡Excelente el bloqueo! Mueve cerca la pelota. Bastante complicado desde esa distancia. Ahora tendrán que ir a buscarla. Le queda todavía media hora al compromiso. Y míralo cómo va, no lo detienen. Pegar, salvando bien a su equipo. Ahí la jugaron en corto. Ahora se va metiendo por dentro. Llega esa bocha sin complicaciones. Hay mucho dominio de pelota, por ahora cero peligro. Cambiamos de posesión. Por acá pueden arrancar en la contra si quieren. Se viene la presión del rival, ojo. Muy buen pase entre líneas, gran visión. ¿Querían más? Ahí lo tienen, tres goles formidables para este talentoso jugador. Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez, ¿eh? Y acá está. La verdad es que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio para doblegar a esta defensa. Lo consiguieron y convirtieron.
Ahí se viene cortando. De cuchara la levanta. Todo puede ser mejor. Todo, todo, todito. Hasta esto también. Ahora saque de arco. Quedan 10 minutos por jugar. Escucharon, 10 minutos. Ahí lo tiene, el balón es suyo. Ahí va, ahí busca mover la pelota. Clarísima oportunidad. Y ahí la agarró. ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de extenderse en el aire para prender una pelota memorable! ¡Uno de los mejores goles que verán en la campaña! Eso es lo que tiene que hacer un arquero, tapar la pelota, extenderse bien, meter las manos. Córner en corto. El arquero que lo evita. Acá se viene. Buena intervención del cancerbero. Silbato final. En...